¿Qué tal, hermanos? Buenos días, tardes o noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo video del Rincón de Marco. Un saludo muy especial y caluroso al grandísimo hijo de puta que apenas saca un video le da dislike. Espero que te pudras en el infierno mientras Satanás está violándote analmente. Muy bien, en el video anterior hablamos sobre la organización de los orcos dentro de su extraña, belicosa y sanguinaria sociedad, donde el más fuerte es el que tendrá el control sobre todos los demás. Hoy hablaremos sobre algunos puntos que, aunado a los anteriores, darán final a esta saga sobre los orcos. Comenzaremos hablando entonces sobre qué sucede cuando un señor de la guerra orco es asesinado o derrocado. La primera opción es que la tribu puede fragmentarse mientras las diferentes facciones siguen por su propio camino. Como segunda opción, encontramos que el lugarteniente o la mano derecha del antiguo señor de la guerra orcoide toma el mando y se convierte en el nuevo líder, solo porque es el orco más grande y gracias a esto la tribu sigue intacta. También, en ocasiones, la autoridad de un señor de la guerra puede ser cuestionada por otros orcos dentro de la tribu. Normal, son orcos. El desenlace final, como es de esperarse, siempre termina en asesinatos por medio de la astucia o directamente luchas en los pozos de pelea orcoide. Y no está de más decir que este regularmente es el método favorito de los orcos, ya que proporciona diversión a la tribu y establece quién será el vencedor indiscutido. Cabe destacar que dentro de todos los asentamientos orcos hay pozos de lucha, donde a diario hay contiendas para ver quién estará en un puesto o en el otro. Cierto es que a veces, la mayoría del tiempo, la fuerza utilizada es exagerada y acaba muerto alguno de los dos adversarios. Hablemos entonces sobre los orcos y la piratería. No era de extrañar que algunos orcos abandonasen sus tribus para formar bandas errantes de forajidos orcoides. La composición de estas bandas varía muchísimo de una a otra, ya que depende de sus orígenes e historia. Algunos son fugitivos de la sociedad orcoide, otros lo hacen por excentricidad, mientras que otros son los supervivientes del ejército orco que fue pulverizado en una batalla anterior. No es de extrañar que la mayoría de piratas sean muy traicioneros y desagradables, la clase de individuos que no serían tolerados en la sociedad orcoide. Los piratas han abandonado sus antiguas costumbres del clan y lucen unos trajes bastante peculiares que aluden a verdaderos y auténticos piratas. Cuando un orco se une a una banda pirata, desaparece todo vestigio de lealtad hacia su anterior clan. Para ello, el pirata orco viste pantalones con franjas y se puede decorar con zarcillos o tatuajes. Como dato adicional, al no tener acceso a todas las bondades que proveería un clan o una tribu, cuando un pirata orco pierde una extremidad, regularmente estas son equipadas con patas de palo o garfios mecánicos, hasta que el pirata en cuestión pueda conseguir algo mucho mejor. Los capitanes piratas son individuos brutales e irascibles. En más de una ocasión han tenido un ataque de ira a propósito para enseñarle a sus chicos su fuerza y quién manda. Además de que le exige a su tripulación que actúe de la misma manera que él lo hace. Como dato adicional, los capitanes orcoides se visten de manera más extravagante aún, como por ejemplo un sombrero gigante de capitán pirata. No es extrañar entonces que una sociedad tan primitiva como lo es la orcoide tenga esclavos. Además de sobreexplotar a los Gretchins, que son el elemento orco más numeroso de su sociedad y quienes llevan la carga de hacerla funcionar, los orcos también explotan los talentos humanos, squads, elders y todo lo que pueda crear una maldita arma que dispare 50 balas por segundo. Algunos de estos esclavos están encadenados a máquinas sirviendo como operadores, y otros son obligados a forjar armas bajo la atenta mirada de los mecánicos y los supervisores.
De hecho, se han visto casos en los que un esclavo humano, gracias a su talento para crear armas letales, han subido de rango para convertirse en el armero personal de algún caudillo, ya que los orcos son particularmente impresionables y mañosos. ¿Saben algo interesante? Los orcos que tienen acceso a tecnología para hacer viajes espaciales cobran tributo a algunos planetas. Estos planetas pagan tributo, ya que pagarle a los orcos no es peor que pagarle a cualquier otro seno de la galaxia. De hecho, la ventaja es que los orcos dejan el mundo en paz siempre que se mantenga el pago al día. Hablemos entonces sobre la situación de los orcos con las demás razas. Comenzaremos con el caos. En términos simples, los orcos no tienen ninguna predilección por el caos. De hecho, ellos están menos predispuestos a volverse hacia el caos que los humanos u otras razas. Esto es debido a que la psique orca está relativamente estable y equilibrada. Hay poco estrés en la mente de un orco, lo cual no deja espacio para otras emociones de peor índole. El problema es que los orcos, bajo su principio de que sobreviva el más duro, a veces tienen ciertas inclinaciones hacia dioses como Khorne. En cuanto a la humanidad, los orcos han oído hablar sobre el emperador. Saben que los pieles rosas lo adoran como un dios y han visto sus templos en muchos mundos. Los orcos consideran al emperador como al dios de la guerra humano y por ello le tienen respeto. Hay algunas leyendas orcas en las que el emperador aparece como una titánica caricatura de un humano que desafía a Gorko y Morko en combate singular. Cabe destacar que los orcos piensan que los humanos hacen todo de la manera más difícil y errónea, y por ello a todo aquello que encuentran difícil de entender lo consideran humano. Y finalmente, los tiránidos. Cuando los orcos se encuentran con los tiránidos, lo primero que sienten es un inmediato y profundo... Los tiránidos son tan no orcos que causan una repulsión casi palpable en los pieles verdes. Pero como todas las demás razas, deben combatir con fiereza a los tiránidos o arriesgarse a una aniquilación extrema. Y ya para terminar, debemos destacar el hecho de que los orcos piensan que los humanos son estúpidos. Sí, claro que sí. Los Squat irrespetuosos y los Eldars creen que se las saben todas. Pero si es así, se han dado cuenta demasiado tarde. De estas razas, a los orcos les es mucho más fácil tratar con los humanos. Los Squats y los Eldars son demasiado arrogantes y altivos para tratar con comerciantes orcos, pero los humanos tienen un poco del carácter de Gorko y Morko, ya que saben aprovechar un buen negocio o saben apreciar a la gente que tiene una fuerza militar mayor y mejor que la suya, y pagan tributo cuando es necesario. Los orcos se sorprenden al comprobar que toda esa gente sea tan estúpida como para portarse de una forma tan poco respetuosa. Después de todo, los orcos solo están interesados en cobrar sus tributos y algo de material bélico, porque estas razas simplemente no se los dan. Si lo que quieren es pelea, los orcos estarán encantados de complacerles. Es lo que los orcos hacen mejor. Si los orcos ganan, cobrarán sus tributos de todas formas. Si pierden, se irán a otra parte o volverán a intentarlo otro día. El universo es un sitio muy grande. Y así terminamos con los orcos. Me encantaría que dieses tu opinión sobre estos muchachones en la caja de comentarios. Será estupendo leerte. Pero recuerda que si vas a comentar, debes escribir como un orco, o Gorko y Morko se van a molestar contigo. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión.